Muy contenta porque volvió a las canchas, las vimos ahí en las redes sociales, de vuelta en las canchas. ¿Cómo estáis, Mane? Bienvenido a un nuevo capítulo del show de Prensa Fútbol. Hola, Guajita lindo. Feliz de estar acá otro día lunes. Feliz también con haber vuelto a las canchas. Hoy día también volvimos a boxear, así que muy contenta. Y hoy día tenemos un tremendo invitado que nos va a estar acompañando, así que nada, la invitación a la gente, por supuesto, que participe con nosotros en cualquiera de las plataformas donde estamos saliendo en vivo y en directo. Y ya está por llegar nuestro invitado del día de hoy, Guaja. Sí, porque ya le mandamos la invitación y ya está conectado ahí, como siempre, muy puntual, tal como lo hacía en la cancha, siempre preciso, desbordando por la banda derecha, aparece ahí, tal como en Colo-Colo, tal como en la selección chilena, tal como en Flamengo, y le damos la bienvenida al gran Gonzalo Fierro. ¿Cómo estáis, Gonzalo? Bienvenido al show de Prensa Fútbol. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Todo bien también. Oye, me imagino que contento para partir al tiro, me imagino que contento con el título de Colo-Colo en la Copa Chile. Sí, feliz, feliz, la verdad que no puedo decir nada, la verdad que contento nomás por lo realizado por los muchachos el día sábado, contento porque el club nuevamente está tomando un rol importante dentro del fútbol chileno y contento porque el semestre pasado fue un semestre para el olvido, entonces imagínate que en ese mismo estadio ahora Colo Colo es campeón después de 199 días, qué mejor. Gonzalo, y fueron momentos difíciles en Colo Colo, la verdad es que fue un año básicamente bastante malo. ¿Creías que podía venir un semestre bueno con todos los cambios que se hicieron, las personas que salieron, las que llegaron y que en el fondo hacen posible el título? Sí, sin duda que sí. O sea, bueno, Colo Colo sacó mucha gente importante dentro del club en estos tiempos. Como lo dijo ayer, me parece que fue Aníbal, que dijo que habían rejuvenecido un poco el plantel. Y los frutos se están dando, o sea, generalmente siempre cuando en un proceso hay cambio, cuando alguien quiere modificar alguna estructura, uno tiene que ver resultados, y la verdad que colocó en estos momentos, podemos decir que lo que hizo en su momento quizás a muchos hinchas o a la gente no le gustó, pero lógicamente ahora con los resultados que está teniendo Colo Colo, lógicamente van por buen camino. Sí, pues lo decía Gonzalo también, tan súper buen camino lo de Colo Colo, súper simbólico también, Gonzalo, que haya sido en Talca, tú ya das la cuenta exacta de los días desde que fue que Colo Colo zafó de irse la primera vez, pero es muy simbólico este renacer de Colo Colo, lo vimos ahí, muy complicado la temporada 2020, estuvo sufriendo ahí como nunca, peleando por no descender, jugando ese partido por no irse la primera vez, que lo gana a Universidad de Concepción con el gol ahí de Pablo Solari, y ahora Colo Colo arranca esta temporada 2021 con un título ahí también de Pablo Solari. ¿Qué te parece a ti también ese rodaje que está teniendo la gente joven, más allá de Pablo Solari, pero están apareciendo valores como Jason Rojas, Vicente Pizarro, Brian Soto, muchos futbolistas formados en Colo Colo? Me imagino que tiene un sabor especial para ti también, que tú fuiste formado en Colo Colo y también lograste títulos así. Sí, lógicamente cuando el club gana, cuando es campeón, lógicamente uno que lo ve como ex jugador y ahora como hincha, se pone contento. Y qué mejor en estos momentos de que lo están haciendo con mucha gente de la cantera de Colo Colo, con mucha gente joven, mucha gente que tiene mucha hambre de aprender y triunfar. Están demostrando día a día que están para estar en el club, para vestir la camiseta de Colo Colo, porque no es fácil, y sin embargo lo han hecho. En los momentos difíciles se la pusieron y la verdad que rindieron, que fue el semestre pasado, que aparecieron muchos chicos donde sabíamos que la dificultad que tenía el club era de zafar del descenso, y lo lograron, haciendo buenas actuaciones, consolidándose. Y ahora qué mejor, demostrando en un torneo que hay veces que le dan poca importancia, pero yo creo que los muchachos sí lo tomaron con un rol muy importante, logrando siendo campeón. Jugando un buen campeonato, porque no solamente fue un partido, sino fue un campeonato entero, haciendo las cosas también bien en el torneo. Entonces eso quiere decir que la gente joven está con muchas ganas de seguir día a día triunfando en el club. Oye, antes que pregunte la mano, yo quiero leer aquí a la gente que está participando mucho con nosotros, y por acá aparece, mira, Brian Béjar, que dice, leyenda, le dice a Gonzalo Fierro también, así que están muy atentos también. Me imagino que algo dejaste también, Gonzalo, hay un legado para los nuevos futbolistas. Sí, mira, la verdad que puedo decir que tengo muchas amistades dentro del fútbol y en Colo Colo más todavía. Y lo que me deja contento es que, bueno, después que uno salió del club, hay veces que si tú las cosas no durante un tiempo no las hiciste bien, lógicamente los amigos desaparecen, pero yo dejé muchas amistades, hasta el día de hoy las mantengo, y la verdad que son grandes personas, grandes jugadores, y eso me da una satisfacción enorme de que todo el tiempo que estuve ahí, que los traté de ayudar en lo mejor que pude, sirvió para ellos también. Entonces
escuchar, por ejemplo, ahí a Vegetar, que un gran amigo que tengo en el fútbol, que diga eso, la verdad que me llena. Tengo buena relación con varios compañeros que aún están en Colo-Colo y la vez que los veo, los llamo, me contestan o si no me vuelven el llamado. Entonces, eso quiere decir que las cosas que uno en su momento hizo les sirvió, fueron importantes y hasta el día de hoy ellos lo tienen ahí en su mente. Eso sin duda que no se olvida, Gonzalo. Ahí te hago una pregunta, porque este Colo-Colo que tú ves el día de hoy, ¿está para el título o tú crees que deberían llegar los refuerzos que pide el técnico? Mira, lógicamente están para el título, sí, sí están, yo creo que sí, Colo-Colo tiene un muy buen plantel porque no solamente lo está demostrando ganando, sino que está demostrándolo jugándolo bien. O sea, Colo-Colo la verdad cambió el chip muy rápidamente a comparación del semestre pasado, con algunas incorporaciones que le hicieron muy bien al plantel. Y sí, lógicamente el técnico necesita uno o dos unas contrataciones más, es por algo. Entonces, pienso que sí necesita en este momento que traigan contrataciones, debería traérsela, porque si el técnico lo pide, lógicamente porque él ve a lo mejor un poco de dificultad en los puestos que a lo mejor él quiere, pero si no, sin duda que Colo-Colo, si no trae refuerzo, yo creo que va a perder el campeonato de la misma manera como lo hizo en Copa Chile y como lo está haciendo en el torneo. Oye, mira, por acá también apareció Pablo Garcés, te dice, grande pistolero, el mejor, saludos, amigo también. Y la gente muy atenta, Gonzalo Fierro, aquí conectados contigo, por acá. Marciané, que dice, mejor defensa de Colo-Colo, aguante, Garra Blanca, dice por acá. Mariané, que dice, vamos, profe Gonzalo. Chimbambazo, dice por acá, dejen de ayudar a Colo-Colo, dice por acá. Cris Arismendi, grande capitán. Ayan Pancho dice, aguante, joven pistolero. Freddy Azócar, un saludo, leyenda, dice por acá. Por acá, Arthur Fleck, por acá, nos dice, un ídolo de siempre, aguante, joven pistolero. Yo juego futbolista, pero de futbolito, y me dicen joven piscolero. Así que mucha, mucha gente aquí, muy atento aquí, con Gonzalo Fierro, Casi, la gente recuerda casi. acumular este título, defendió a Colo-Colo, Flamengo, pasó también por Antofagasta, la selección chilena mundialista, y conversa hoy día con nosotros acá en el show de Prensa Fútbol. Gonzalo, tú hablabas de Colo-Colo, que está peleando ahí el título también después de haber ganado la Copa Chile. ¿Cuánto influye la importancia o qué importancia tiene para ti el trabajo hecho por Gustavo Quinteros, que llegó en un momento muy complicado donde no muchos querían tomar ese fierro caliente, termina asumiendo en Colo-Colo, lo salva a esa a la vez y ya este año tiene un título con la Copa Chile? Escucha, ¿qué te puedo decir? Un gran técnico, la verdad que lo demostró en su momento en Católica, también armando un plantel competitivo, donde impulsó al club a seguir con la seguidilla de partidos ganando, siendo campeón. Y después, bueno, vuelve a Colo-Colo en un momento, como tú lo dices, pues difícil, en un momento que quizás no cualquier técnico va y toma la institución sabiendo que estaba pasando un momento crítico en todo aspecto. Zafó de la forma como él podía hacerlo y la verdad que en ese aspecto creo que el trabajo es positivo y ahora nuevamente los tiene ahí contentos a todos porque bueno, se consiguió una Copa Chile, el semestre pasado se sufrió bastante y Colo Colo también juega bien, si aparte de estar ganando no es que solamente gana, sino que Colo Colo juega bien, da vuelta a partidos increíbles que de repente el semestre pasado no se daban, entonces han subido el nivel muchos jugadores también. Se ha preocupado quizás de mantener un plantel competitivo en todo aspecto. Bueno, es bueno que la gente joven tome ese rol porque si tú te das cuenta, la gente en este momento experimentada que está dentro del club son chicos totalmente jóvenes en cuanto a edad. Entonces, la idea es esa, la idea es que Colo Colo no solamente dure 1 o 2 años potenciando el club, sino que esto comience ahora y que no pare nunca más. O sea, uno como hincha quiere que el club cada día vaya mejorando, que el club nuevamente pueda ganar una Copa Internacional, que se pare de igual a igual en cualquier cancha que vaya a jugar en Sudamérica. Entonces, creo que con lo que están haciendo, lo están haciendo bien, hay que ir paso a paso, tampoco yo creo que hay que desesperarse tanto, pero sí, lógicamente, Colo Colo cuando toma este rol importante, creo que a todo el mundo le gusta, porque lógicamente Colo Colo es un equipo grande en el fútbol chileno, por lo tanto, a todo el mundo le gustaría que siempre estuviera arriba. Hablando de hacer bien las cosas, Iván Morales es el goleador, y además hoy está en la rosca también, que por las circunstancias tiene muchas posibilidades de poder ser titular frente a Colombia. ¿Pensaste que iba a ser, porque fue un cambio físico en el fondo que le trajo muy buenos resultados, tanto en su club como a nivel de selección, que hoy, enfrentando un partido tan difícil como el de Colombia, él podría ser titular? ¿Te imaginaste ese despegue rápido y esos resultados de los jóvenes de Colo-Colo? Mira, la verdad, cuando yo estaba en Colo Colo el último tiempo, había muchos de esos chicos que ya estaban tomando sus primeras armas,
Bueno, Iván ya estaba en un plantel profesional, Gabriel Suazo también ya venía jugando constantemente y otros compañeros más, pero lógicamente este cambio que ellos hicieron fue rotundo. O sea, yo creo que les pegó mucho el tema del semestre pasado, que quizás no pasarlo bien. Yo sé lo que es no pasarlo bien cuando el club no está bien. Yo sé que el día a día no es lo mismo en la semana, cuando tú vas a comprar, te ven en la calle. O sea, yo sé que la gente eso te lo pide. Entonces, yo creo que ellos el chip que tenían en ese momento lo cambiaron y no volver a pasar lo mismo. Yo creo que eso fue la mentalidad que tuvieron como plantel. Y lógicamente que cada uno puso un poquito más. En este caso, el mejor ejemplo que tú me estás dando es el de Iván. Iván es un chico que toda su vida fue bueno para la pelota y ahora se dedicó un poco más, quizás, a perfeccionar lo que le faltaba. Está en la selección, está a un gran nivel, fue goleador de la Copa Chile, está de goleador en Colo-Colo, está siendo importante en cada partido. Entonces, yo creo que eso también es importante para él y para el club. Mira, Gonzalo, vamos a seguir leyendo a la gente que está muy activa con nosotros participando por acá. Y mira, por acá Marcianique dice: oiga, profe Gonzalo, ¿me puede mandar un saludo? Me llamo Carlos Ortega y estoy en su escuela de fútbol, por favor. Se lo pido de rodillas, dice por acá. Así que, Gonzalo, mándale un saludo porque si no va a terminar sufriendo hoy día a nuestro amigo acá, Carlos Ortega. Yo no sabía que Carlito ahora era Marcianeque, pero bueno, ya te vamos a mandar un saludo ahí de parte del profe Gonzalo. Espero verlo pronto ahí, compadrito nomás. Cuídese mucho y harto saludo ahí para la familia. Oye, la gente aquí participando, grandes Gonzalo, saludos desde Frutillar, Colo Colo, buena, buena, capitán, grande Gonzalo, saludos a la hermosa manecita, dice Fernando Castro, Ben Figueroa dice, aguante fierro querido, grande capitán, dejaste un legado fuera y dentro de la cancha, son pocos los exjugadores que van al estadio a ver al club de sus amores. ¿Sufriste mucho, Gonzalo, este Colo Colo cuando estaba ahí peleando por no irse a la primera vez, el final de ese 2020, y ahora verlo en Copa Chile, que te vimos ahí yendo al estadio, se sufre más fuera de la cancha que dentro de? Sí, no, se sufre harto. La verdad que, pucha, siempre lo comento y esta vez que estuve ahí con mi hijo, con mi hermano, amigos también y que me encontré también con mucha gente del club ahí en Talca, les comenté, sí, se sufre bastante. Ahora entiendo lo que un hincha sufre cuando Colo-Colo o cuando tu equipo realmente no gana. Y ahora entiendo cuando terminaba un partido perdíamos y la gente nos puteaba porque la verdad que, pucha, que se siente perder un partido y que la gente se vaya dolida. Entonces se sufre harto más afuera que adentro. Oye, Gonzalo, algo que nos ha pesado, bueno, a Colo Colo como club también, pero más a nivel de selección, es la falta de lateral. No te sé decir si porque los clubes no lo están trabajando tanto como tal. Hemos visto que de repente jugadores que juegan en otra posición, como el mismo Gabriel Suazo, de repente tienen que verse obligados a cumplir ese rol. ¿Qué pasa con el lateral? ¿Por qué hoy en día es un puesto tan difícil de encontrar? Mira, la verdad que sí, es que no sea, a ver, difícil de encontrar, sino que jugar de lateral, todos lo ven fácil, ¿eh? Todos lo ven como que fuera pero no es fácil, de repente le toca un jugador rápido, un jugador encarador, que de repente no te cuesta marcarlo bien y es difícil. O sea, creo que hay puestos y puestos. Yo la verdad que empecé jugando más arriba, terminé mi carrera jugando como lateral. Y me adaptaba rápidamente a las posiciones, pero la primera vez que me tocó jugar como lateral, ¿La yo pensé que sufriste? era. Sí, me sorprendí porque pensé que no sé, que era pararte ahí en la esquinita bajito, al lado del arquero, que el arquero te ordenaba, que el defensa te ordenaba, pero resulta que no es así. O sea, tienes que estar preocupado de tus líneas centrales, que lógicamente no quede offside porque tú estás habilitando a los rivales. Entonces, es complicado, no te puedo decir más o menos, pero es una posición difícil. Yo creo que en ese aspecto, igual mucho. De los jugadores que ahora están saliendo, quizás muchos quieren hacer goles, muchos quieren jugar arriba, no quieren mejor tanto la marca, no se especifican, perdón, se preocupan de quizás de trabajar eso. Entonces, por eso creo que es más difícil encontrar laterales. Ahora, en Chile tenemos muy buenos laterales que están creciendo, en el caso de Colo-Colo, la U, Católica, tienen muy buenos laterales los equipos grandes. Le agarraste cariño a jugar de lateral porque en inicio partiste de puntero, después volante y después terminaste siendo lateral. ¿Le agarraste cariño a esa posición? Imagínate, hubiese seguido jugando y termino de arquero, por eso me tuve que retirar. Sí, no. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que cuando empecé a jugar de lateral, a pesar que fue difícil los primeros momentos, gané muchas cosas, entonces me gustó, porque dentro de toda mi carrera, pucha, los años que jugué de lateral fueron exitosos, gané campeonato, gané clásico, gané título, entonces eso lógicamente también te da el gusto de salir contento, entonces. Quizás si hubiese jugado lateral y me hubiese ido mal como marcador de lateral o no hubiese sido campeón,
quizás te podría decir que no me gustó, pero la verdad que sí, me gustó mucho. Oye, Gonzalo, mira, por acá vamos a empezar a repasar también lo que fue tu carrera, tu paso por Colo-Colo, Flamengo, la selección, el paso por el Mundial también de Sudáfrica. Pero acá nos preguntan si te acuerdas cuando fuiste a probarte a Carozzi, y nos preguntan por acá, y si es verdad que te probaste en la Católica y te probaste en la U. Cuéntanos eso, Gonzalo, esa historia. Sí, Carozzi, bueno, yo en ese tiempo pertenecía a una escuela de fútbol acá en la comuna de Maipú, donde yo soy, y siempre mandaban a jugar a jugadores de distintas partes y me tocó con un par de compañeros en ese momento ir a jugar ahí a Carozzi, la empresa Carozzi, la que está ahí en la carretera, que todos cuando pasan hacia el sur la ven, y ahí hay gente, no sé si estará ahora, pero hasta yo el día, cada vez que paso me acuerdo, me tocó jugar sí, un día domingo ahí en la mañana, la verdad muy entusiasmado, sí, me acuerdo. Y en cuanto al tema, sí, yo estuve probándome en Católica, estuve 2 veces, estuve probándome en la U cuando era joven, a los 14 años, 13 y 14 años. Por esas circunstancias de la vida, no en ninguno de los dos equipos quedé. Y después, el año 98, se me dio la oportunidad de ir a Colo-Colo, gracias a Dios que, entonces, como que el destino estaba ahí. Oye, Gonzalo, yo quería preguntarte, volviendo un poco atrás, al partido con Colombia, que es un partido que por los puntos, básicamente los 3 puntos nos dejan ni siquiera tan en carrera, pero sí nos dan un respiro. ¿Cómo ves ese partido? ¿Tú sabes lo difícil que es jugar con Colombia? ¿Tenemos alguna chance? ¿Cómo ves el partido? ¿Te gustaría un empate? Pucha, mira, la verdad que yo confío mucho en la selección. Desde que llegó Marcelo Bielsa, que esto se cambió un poco la dinámica del fútbol chileno y de la selección. Chile tomó otro rol. Es más importante, un Chile que crece más. Ganamos 2 Copa América. Y sí, Chile es una caja de sorpresa. La verdad que a mí, como juega Chile, me encanta. La verdad que creo que vi el partido con Brasil, a pesar que el partido se perdió, pero me gusta cómo juega Chile, me encanta, la verdad que tiene jugadores muy importantes, jugadores que están a un nivel que la verdad que muchos piensan que se van a ir pronto, se van a retirar, pero creo que les queda mucha cuerda todavía. Con Ecuador todos hablaban que la altura y el calor, que no iba a afectar, y la verdad que Chile termina dejando a Ecuador, como que Chile era el local, entonces. Y ahora con Colombia, pucha, la verdad que Colombia siempre ha sido una selección que juega bien al fútbol, una selección difícil. Me acuerdo al tiro nosotros cuando clasificamos a Sudáfrica, nosotros lo hicimos en Colombia. Puchi, la verdad que yo creo que Chile gana en Colombia. Creo que tiene jugadores Yo para también sacar. le tengo toda la fe. Lógicamente, la posición que Chile está, cuando Chile está con los dientes apretados, yo creo que es peligroso. Entonces, tengo fe que mi selección va a dar la sorpresa y va a ganar. Gonzalo, ¿y tú le crees a Martín Lasarte? ¿Te gusta como seleccionador chileno? ¿Preferías el ciclo de Reinaldo Rueda? ¿Te hubiera gustado que se hubiera extendido eso? ¿O crees que fue bueno el cambio por Martín Lasarte? Mira, creo que los dos técnicos están capacitados, yo creo que son dos técnicos muy buenos. Bueno, por algo Rueda sigue dirigiendo en Colombia y sigue dirigiendo selecciones. Martín lo conocí en el periodo que él estuvo acá en Chile, entre Católica y la U, pero me han hablado muy bien de él como persona, como técnico, y las cosas que ha demostrado durante el tiempo que ha estado, quizás no ha sido a lo mejor de mucho triunfo, pero sí Chile sigue jugando bien. Entonces, creo que el trabajo que ha hecho ha sido importante, está llamando a mucha gente joven. Está haciendo como un pequeño cambio también de algunos jugadores, pero lógicamente la gente que en este momento está llamando es la que tiene que estar. Quizá hay uno o dos jugadores que a lo mejor muchos dicen que no tienen que estar, pero si el técnico lo está llamando es porque lógicamente él cree que pueden aportar algo a la selección. Entonces, a mí en lo personal sí me gusta un poco la dinámica que Chile tiene y lógicamente ese es por la mano del técnico. Mira, 106 goles de Gonzalo Fierro en Colo-Colo en 473 partidos, se transformó en un futbolista de culto y yo quiero invitar a todos que vayan a Fútbol de Culto, la tienda de prensa fútbol donde los futboleros encuentran todo lo que están buscando. Encuentran desde libros, juegos de mesa, todo lo que se les ocurra relacionado con el fútbol lo encuentran ahí en futboldeculto.com, la tienda de prensa fútbol, en Instagram, arroba fútbol de culto. Por ejemplo, si a Gonzalo Fierro le gustan los supercampeones, va y se compra una figurita de los supercampeones ahí de Oliver Atom, Benji Price, va y lo encuentra ahí en futboldeculto.com, la tienda de prensa fútbol. Así que Gonzalo, te dejo ese dato para que compres lo que se te ocurra relacionado con el fútbol, futboldeculto.com. Vamos a comprar, Mano. vamos.
Sí, tremendo lo de fútbol de culto. Además, yo me compré mi maquinita para la rehabilitación de mi pie, así que de todo voy a encontrar en fútbol de culto. Gonzalo, quería llevarte a tu paso por Colo-Colo, una carrera muy, muy, muy exitosa. Si hablamos de Colo-Colo, te lo pongo en el tapete. ¿Cuál es tu primer recuerdo que se te viene hoy ya retirado y mirando todo hacia atrás? Creo que el cariño de la gente, de los trabajadores, de los funcionarios del club, del día a día, de la talla, eso, porque, pucha, a ver, yo cuando fui jugador de Colo-Colo, el hincha criticó, el hincha habló, el hincha felicitó, porque lógicamente estaba aportando y estaba apoyando a tu club, pero yo creo que me quedo un poco más con la alegría del trabajador de Colo-Colo, el humilde, el trabajador esforzado. Llegué a los 15 años Colo-Colo y salí a los 36, creo, 36. Entonces fueron muchos años los que yo viví mucha gente que pasó, mucha gente que creció, doctores que hasta el día de hoy el doctor Álvaro Reyes todavía está en Colo-Colo y lo veo de una manera que la verdad que te llena de orgullo saber que el día que yo lo conocí por primera vez era un doctor, la verdad, que con mucha energía y hasta el día de hoy está. Entonces, eso, me quedo con eso, con el cariño y la humildad de la gente que es colocolina y sobre todo con el trabajador, con el funcionario del club. ¿Cuánto influyó, Gonzalo, en que tu aparición en el primer equipo de Colo-Colo ya tiene ese recordado Colo-Colo en la quiebra, que después terminó siendo campeón en el Clausura el 2002? ¿Cuánto influyó en ti después en ese sentimiento, en esa identificación con Colo-Colo, en esa identificación con la gente también? Porque acá lo vemos y es mucho el cariño que te tiene la gente por todo por tu paso en Colo-Colo. ¿Cuánto influyó esa aparición en ese recordado equipo del Colo-Colo en la quiebra? Pucha, a ver, yo creo que porque nos tocó a todos, o sea, a ver, aparte de que el club haya estado en un momento delicado económicamente, creo que todo el que ama Colo-Colo sintió ese dolor, sintió esa tristeza de que el club no estaba bien en todo aspecto y había que hacer alguna manera, alguna forma de poder sacar el club adelante. Y creo que la disposición que tuvo ese plantel del año 2002 de poder ir a jugar miércoles, viernes, domingo, martes, a distintas partes de Chile, porque te puedo decir que nosotros, yo la verdad que con Colo-Colo jugué en lugares que no sé si Colo-Colo en estos momentos lo va a hacer. De llegar de un viaje en bus a las 3, 4 de la mañana, de que al otro día a las 10 estabas entrenando, que después nuevamente en 2 días más jugabas un partido. Entonces yo creo que eso la gente le marcó mucho. Y lógicamente lo que lo terminas coronando con un campeonato en quiebra, o sea, yo creo que eso fue lo que más a la gente le sorprendió y el cariño hasta el día de hoy lo tiene. O sea, yo es como mutuo el amor que yo siento por el hincha y por el club. O sea, el cariño ha estado siempre, el cariño va a estar siempre. Por eso a mí de repente como que cuando hay cosas que no me gustan, me duelen, porque lógicamente viví situaciones muy complicadas en su momento, en el año 2002, y lógicamente no quiero que se vuelva a repetir. Entonces, por eso quiero que el club que uno ama o el club que el cual uno hincha pueda toda la vida seguir de la misma manera y estar siempre arriba. Gonzalo, tú lo mencionaste muy a la pasada, pero Colo-Colo en esa época jugó muchos partidos porque era para hacer caja, porque no tenían lucas en ese minuto, pasaron muchos problemas, que tenían problemas con el agua, que tenían problemas por acá. Cuéntanos un poquito cómo fue eso, porque fue una realidad totalmente distinta que a lo mejor te tocó vivir después, pero que a ti también te marcó en ese inicio, porque tuvieron varios conflictos en esa temporada. Y como te digo, pues, eran momentos difíciles, a veces no había agua, terminábamos de entrenar y el agua estaba cortada, entonces había que irse a la casa como estuviéramos. Yo en ese momento era un chico con 18, 19 años, no tenía auto, entonces andaba en micro, imagínate, de Macul a Maipú, me demoraba casi la hora y no como las micros las que están ahora, o sea, tenéis que subir de alguna u otra manera una micro colgando para que podáis volver a tu casa en la tarde. Entonces era complicado la situación que vivimos. O sea, jugar 3, 4 partidos de repente no sé, en 7, 8 días, había que llegar tarde y todo era para hacer caja, para que los sueldos a final de mes pudieran estar ahí en tu cuenta. Entonces, no, fue un momento bien, bien complicado que uno vivió. Y lógicamente, la gente que también lo sufrió, lo vivió, viendo a Colo Colo ahora, lógicamente lo pone contento. Después cambió todo, llegaron las alegrías, los títulos, hasta que llegaron al tetracampeonato con Claudio Borghi. ¿Qué significó para ti ese momento de tu carrera?
Pucha, y siempre que todos los títulos a mí me van dejando algo, siempre me va dejando algo de recuerdo, siempre me pone contento. El título es la quiebra, pero lógicamente los cuatro campeonatos que conseguimos con Claudio fueron algo que no se puede olvidar. O sea, fueron momentos de mucha felicidad en esos 2 años y tanto que estuvimos con ese plantel, con Claudio, su cuerpo técnico. La verdad que yo después de ese año que estuve en Colo-Colo, nunca viví un. Siempre los planteles fueron buenos, siempre alegre, contento, de buenos jugadores, de buenos técnicos, de buenos procesos. Pero yo creo que ese plantel que Claudio armó del año primer título con la U hasta el último, creo que ese plantel jamás lo volví a ver, por la alegría que había dentro del camarín, por la alegría que había con el cuerpo técnico, por la confianza que el cuerpo técnico tenía. En ese momento, por ejemplo, no estaban lo que está ahora, los GPS, que tú juegas con un GPS atrás. Los exámenes como lo hacen ahora cuando tú empiezas una pretemporada, los viajes, no sé, fuera de Chile, fuera de Santiago, siempre acá en Santiago las pretemporadas, el Monumental. Entonces, creo que ir a otra ciudad, jugar, que el aeropuerto esté lleno esperándote, que el estadio esté lleno, que vas a entrenar un día antes y el estadio lleno. Entonces, yo creo que eso, aparte que más se juntó con el tema de la Sudamericana, entonces, lógicamente, fueron procesos muy muy lindos que yo en ese momento viví con esa época de jugadores. Esa sudamericana que menciona Gonzalo es la única espinita de esa época tan bonita de Colo-Colo que logró tantos títulos, pero no se pudo coronar con el título a pesar de que habían hecho una tremenda campaña durante todo ese Colo-Colo 2006 de Borghi. Sí, lógicamente, pues sí, hiciste un campeonato redondo en cuanto al tema de la Sudamericana. Fuiste a jugar con equipos que la verdad que dejaste muy bien parado el nombre, entre comillas, de Chile y de Colo-Colo. O sea, fuiste a jugar a Argentina con Gimnasia, fuiste a un espectáculo con estadio lleno. Salieron jugadores que la verdad que ahora están a un nivel extraordinario, como, bueno, con su momento Humberto, Matías, Alexis, Arturo, Claudio Bravo también. Entonces, pucha, lógicamente uno lo quiere terminar con lo más importante que el título, pero hay veces que este deporte es así, te permite poder jugar bien, pero sin embargo no consigues el objetivo. Y nosotros dentro de todo podemos decir que sí, morimos la nuestra. O sea, Colo-Colo todo ese campeonato fue y atacó siempre y murió en eso. O sea, los 2 goles que nos pillan haciendo fueron de contragolpe. Pero es así, así. O te juegas todo de todo, o la verdad que terminas perdiendo como nosotros lo hicimos. Pero lógicamente es un dolor que se va a mantener por siempre, porque por todo lo que hicimos durante esa copa, podríamos haberlo terminado de mejor manera que ganando el campeonato. Vamos a seguir hablando de Colo-Colo, Gonzalo, pero te quiero preguntar, ese rendimiento, bueno, junto al excelente momento en el que estabas viviendo, venías de años muy buenos, pero te llevan finalmente a Brasil a un tremendo equipo como es el Flamengo. ¿Qué significó la llegada a Brasil? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo recuerdas ese pedazo de tu carrera? Mira, fue un paso bien rápido, o sea, rápido en cuanto al tema de cómo se dio para irme a Brasil. Estábamos ahí, me creo que en la fecha 9, fecha 10 del campeonato, ahí ya se había ido Claudio y asumió Fernando Astengo como técnico en Colo-Colo. Me habla mi representante un día de semana, próximo un partido el fin de semana. Me dice que se enteran de que venían unos agentes brasileños de la empresa Traffic, que en ese tiempo era una empresa muy, muy fuerte que estaba en Brasil, que llevaba jugadores. Venían por Lucas para llevárselo a Flamengo, y Lucas Barrio era la primera opción que ellos tenían. Entonces, si no estaba Lucas Barrio, posiblemente me podían llevar a mí, porque el técnico que estaba en Flamengo en ese entonces, que era Caio Junior, que en paz descanse, que fue el que murió con Chapecoense en el accidente aéreo. Él había estado con Jorge Valdivia en Palmeiras. Entonces, él me quiso llevar a Palmeiras y como no pudo, entonces cuando llegó a Flamengo tenía esa opción. Entonces, cuando llegan, hablan con Luca, como que no quería algo más grande, como quería ir a Europa, entonces no se dio. Y me preguntan a mí, y yo, me preguntaron apenas, no me decían para dónde era, yo ya estaba Ya dando el estás ahí sí. arriba del avión, ya. Claro, porque en ese periodo, por ejemplo, ya se habían ido muchos compañeros del torneo que empezamos ganando con la U durante esos años, hasta la Sudamericana, y lógicamente el único dentro de todos los que quedaban, de los más exportables, estaba quedando yo. Entonces, ya tenía 24 años, para 25, mi señora estaba embarazada, entonces, pucha, era ahora o O quizás más. nunca, bueno. Entonces me preguntaron si me iría, dije que sí. Me dijeron, mira, lo que vas a ganar no importa, me voy. Le dije, me voy, dime cuándo, yo me voy, no hay problema. ¿Cuántos años? No, no importa, me quiero.
Entonces habló con la gente del club y claro, lógicamente la gente se dio la posibilidad de partir y esto fue rápidamente, en 2 o 3 días se solucionó el problema, porque por mi parte yo dije todo que sí, o sea, en ningún momento puse una traba para pa decir, oye, pero ¿cómo y esto? No, y me voy. Y partí un día de semana en silencio, llegué allá, quedaban todavía 10 fechas del 10, 11 fechas que quedan del Brasileirao. Y cuando llego allá me voy enterando que Flamengo estaba casi en la última posición, de que estaba a punto de bajar la división, de que el día anterior que yo había llegado habían tirado una bomba de ruido en medio del entrenamiento los hinchas presionando a los jugadores. Entonces cuando llego allá me encuentro con un mundo totalmente distinto de lo que yo esperaba o lo que yo había vivido en Colo-Colo. Entonces como que ahí me dio un poquito de decir chuta, ¿dónde me vine a meter? Pero ya estaba allá, así que tenía que puro apechugar nomás y bueno, gracias a Dios. No me equivoqué porque terminamos quedando en primera división porque también estábamos peleando abajo y después el siguiente año somos campeones del Brasileirao después de 17, 18 años que tengo era campeón. Entonces también quedó marcado en ese club después de tanto tiempo. Entonces la verdad que bonito, bonita experiencia. Bonita experiencia, te tocó compartir también con jugadores como Claudio Maldonado allá, te tocó compartir con Ronaldinho también. ¿Cómo fue esa dinámica que se dio en Brasil también compartir con estos futbolistas y ser también uno de los pocos chilenos que ha sido campeón en el fútbol brasileño? Está Elías Figueroa, Claudio Maldonado, tú, son muy pocos los que han logrado un título en Brasil, pero además sumándole la opción de jugar con un futbolista como Ronaldinho. Sí, mucho, hay mucho, bueno, ahora hay compañeros que han sido campeones, que están jugando ya, pero en ese momento que yo fui, claro, el año 2008 era muy poco el jugador chileno que podía llegar allá, o sea, después de lo que hizo Elías Figueroa, después de lo que había hecho Claudio, o sea, Jorge en Palmeira, pucha, lógicamente uno no piensa que va a llegar a un club donde mucha adrenalina, mucha presión, porque los jugadores sienten presión allá en Brasil. Me toca compartir después con Claudio, que somos muy amigos con Claudio Maldonado hasta el día de hoy. Tengo una bonita relación con él, compartimos en Flamengo y me ayudó mucho él en cuanto al tema del idioma, en cuanto al tema del día a día. Y lógicamente después empezar a compartir con compañeros que en su momento uno lo veía por televisión, tenerlos sentados en el camarín al lado, y compartir con ellos una concentración, un viaje, el caso de Wagner Love, el caso de Adriano, el caso de Ronaldinho. Conocer a jugadores, exjugadores del medio brasileño con mucha trayectoria como Zico, Tafarel, Bebeto, Romario, o sea, esas cosas uno de repente es impagable, las cosas que uno vive. Entonces, la verdad que fue una experiencia bastante bonita y como tú me dices, pues jugar con Ronaldinho, yo creo que cualquier jugador del mundo quisiera estar, es como una altura en este momento de Leo Messi con Cristiano Ronaldo. Entonces, lógicamente, cuando yo lo tuve como compañero fue una bonita experiencia y traté de disfrutarlo lo que más pude. Bueno, ¿y cómo serían los tercer tiempos también ahí con Ronaldinho? Todos me preguntan lo mismo, al tercer tiempo, ¿cómo era? Sí, obvio. Buenos invitados, habían buenos invitados. Te voy a responder lo mismo, ustedes quieren que me reten, que yo cuente algo para que me reten, no, no lo voy a hacer. Oye, Gonzalo, pero siempre, bueno, lo bueno trae cosas más malas, por así decirlo, y años después, en ese momento, tu compañero de pieza era Bruno. Arquero que hoy en día está condenado por homicidio, me imagino que algo que nunca te hubieses imaginado, pero ¿cómo te tomas la noticia? Me imagino que triste. Sí, la tomé bastante triste porque sí, fuimos compañeros, bueno, hace años que le sucede este tema del suicidio de la mujer esta con la que estuvo. Sí, yo estaba participando en la prenómina, lógicamente, del Mundial de Sudáfrica y estaba con la noticia ahí de que estaba metido, involucrado en algún tema policial. Me entero, empiezo a hacer las consultas porque lógicamente yo concentraba con él. Tenemos una buena relación hasta el día de hoy porque sigo en contacto con él después de que él salió de prisión. Entonces hablo mucho con él. Está un tipo muy, muy, muy cambiado en cuanto al tema cuando yo era mi compañero. Y sí, me dio pena porque era un chico que tenía mucha, mucha trayectoria, mucha expectativa en Brasil. En ese momento se hablaba de que cuando Julio César, el arquero brasileño se retirara de la selección, él iba a tomar el cargo como el arquero principal de la selección. Entonces, que por estos pequeños errores que uno de repente comete en la vida, perdón, haya marcado su carrera, fue penoso verlo tanto a él, a sus hijas, a su señora. Compartimos muchos cumpleaños, concentraciones juntos, se portó muy bien conmigo también cuando yo estaba allá. Entonces eso duele, pues duele que de repente a un amigo le suceden esas cosas, pero bueno, él es el único que sabe lo que pasó y el único que en este momento podría, no sé, juzgarse si es que hizo las cosas bien o mal.
Gonzalo, también en esa época que estaba ahí en el Flamengo, también te quiso Claudio Borghi para llevar a Argentina, Boca Juniors. Hoy, ahí hubiera sido cartón completo, Colo-Colo, Flamengo, Boca, los más populares de cada país, pero ahí se trabó en el último minuto. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Realmente era ese problema médico? Finalmente los dirigentes de Boca buscaron una excusa para no cerrar esta negociación, que Borghi te tenía como prioridad en ese minuto. No, fue excusa porque, bueno, todos saben, yo el año 2005 tuve una operación de los ojos, yo tuve el año 2005 un desprendimiento de retina, estuve pocos días, pocos meses de quedar ciego del ojo derecho, entonces tuve que tomarme una operación, rápidamente la saqué adelante y seguí jugando normalmente, entonces cuando yo llego a Boca, que Claudio me había pedido después del Mundial, será esta revisión médica que lógicamente a uno le hacen en cada equipo que uno va. Y yo explico la situación que tenía el ojo en el año 2005, que había sido operado por desprendimiento de retina. Y el técnico, que en ese momento era Claudio, también da su opinión porque él me había tenido ya en la selección y en Colo-Colo. Y el médico, cuando me hace los exámenes, dice que yo no estoy apto para jugar porque ese desprendimiento de retina podría volver. Entonces, como que Boca no se iba a hacer cargo de mí en caso que a mí me pasara algo, porque si me pasaba algo a mí jugando ahí, Boca tenía que hacerse cargo como de mi carrera durante un par de tiempo. Entonces como que no quisieron, me mandaron a hacer muchos exámenes, tuve que viajar a Mendoza al mejor oftalmólogo de Argentina para que me viera, corrí con todos los gastos, fui allá, me revisó el médico, me dijo que no tenía ningún problema, le expliqué. Vuelvo a Boca, el doctor me pide que tengo que traer todos los certificados y todos los papeles médicos que tuve en la operación acá en Santiago. Viajo a Chile, traigo todos los papeles, voy a Argentina de nuevo. Entonces, todo lo que me pidió lo hice. Entonces, después ya cuando dicen que no o que esperara, bueno, Flamengo también me mandó a buscar rápidamente porque ya llevaba casi un mes en Argentina entre que me quedaba, que me volvían, que no, que sí. Entonces, yo también me cansé porque tenía que tener una estabilidad para mí, para mi señora también con mi hijo. Entonces, tomé la decisión yo también de partir nuevamente a Flamengo y ahí me quedé en Flamengo los últimos 3 años que, perdón, los últimos 2 años que me quedan de contrato. Volví a Colo-Colo, seguí jugando normal, volví a la selección nuevamente. Entonces no hubo como un problema que era del ojo, sino que era más que nada un tema del médico que no quiso dar como el visto bueno para que yo me pudiera quedar allá. Las cosas que uno no entiende del fútbol. Gonzalo, en algún momento me nombraste el cambio de mentalidad que hubo con la llegada de Bielsa, y te quería preguntar qué dejó para ti el haber sido dirigido por él. Pucha, a ver, Marcelo para mí fue uno de los dos o tres mejores entrenadores que yo tuve en mi carrera, por todo lo que nos enseñó, por todo lo que a mí me hizo crecer y más que nada por todos los consejos que en su momento me dio. Yo en la selección participé siempre con él, sabiendo que no era titular indiscutido en Flamengo, que jugaba de repente 2 o 3 partidos seguidos y después me dejaban afuera 2 o 3 más, porque en Brasil jugué muchos partidos, entonces él conversaba mucho conmigo. Me preguntaba cada vez que venía cómo me sentía. Y lógicamente él me veía en los entrenamientos y me veía que físicamente estaba bien, que estaba apto para estar quizás en la nómina que él necesitaba. Y siempre me dio consejos de seguir adelante, de que a pesar de no estar jugando, quizás nunca uno tenía que bajar los brazos, de que él conocía a mucha gente dentro del fútbol y jugadores que quisieron bajar los brazos y hoy día están a nivel mundial en otro nivel. Entonces, lógicamente, yo me quedo más con eso, porque como técnico, un técnico que lógicamente al fútbol chileno lo marcó porque le cambió mucho la mentalidad, y esa mentalidad también me la cambió a mí en cuanto a seguir creciendo y a madurar. Entonces, como que Marcelo llegó en un momento preciso tanto para el fútbol chileno como para mí haberme cruzado en el camino como futbolista, y agradezco hasta el día de hoy de haber podido estar en su nómina del Mundial. ¿Y cómo fue esa experiencia, Gonzalo? ¿Ha estado ahí en el Mundial? ¿Ha estado en Sudáfrica? ¿Fue una experiencia después que Chile había pasado desde el Mundial del 98, que Chile no clasificaba? ¿Cómo viviste esa sensación de tener la opción de haber vuelto con Chile a un Mundial, haberlo clasificado, porque fuiste parte de todo ese proceso, y estar allá en Sudáfrica viviendo una Copa del Mundo? Mira, fue lo más hermoso que durante toda mi carrera como futbolista, estos casi 20 años, más de 20 años que estuve, viví. Uno siempre, lógicamente, se queda con los títulos, se queda con los partidos internacionales, pero vivir desde allá mismo un mundial, representando a tu país, creo que es lo máximo. La verdad que de la forma como se dio, desde que salimos de Chile hasta cuando llegamos y nos llevan a la muerte dentro de esa nómina,
Pero dentro de todo igual, feliz también de poder participar, de poder estar ahí con mi compañero apoyando en el día a día. Entonces sí, me queda ese gustito, pero no, nada, que feliz, o sea, no me puedo quejar de nada, no puedo ser un mal agradecido y decir que Nada. pucha, que bien y nada, no, feliz, feliz. Gonzalo, te dirigió Claudio Borghi, te dirigió Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, Vanderlei Luxemburgo, entre otros de los más importantes. ¿Cuál de todos para ti fue el que más te marcó, el que más te dejó algo y cuál crees que es el mejor de todos ellos? No, todos me dejaron algo, pero lógicamente creo que Marcelo Bielsa para mí es el que dentro de todo más me dejó algo. Claudio Borghi para mí es un tipazo, un tipo muy importante en mi carrera. Sigo de muy cerca toda su trayectoria, tanto como jugador, como técnico y ahora como comentarista, y la verdad que en ese aspecto La ha hecho toda, Claudio. es de la risa, me gusta esa picardía que tiene, ese chiste en doble sentido. Pero creo que Marcelo Bielsa y Claudio Borghi son los dos técnicos que para mí han sido muy importantes en mi carrera. Vanderlei Luxemburgo también es un gran entrenador que tuve, pero los procesos en Brasil de repente son muy cortos. O sea, tú perdís 3-4 partidos seguidos y el técnico lo limpian de Claro. una. Entonces, es como más difícil, pero hay varios. Pero Claudio Borghi y Marcelo Bielsa para mí son los más importantes que he tenido durante esta carrera. Oye, antes de invitarte a jugar la polla gol, Gonzalo, te quiero preguntar acá porque hay mucha gente participando, muchas preguntas, así que los vamos a ir mencionando a todos. Mira, Camilo Ignacio, Juan Guana, Transporte Suay, por acá, Dani La Venta, Patricio Andrés, Cris Arismendi, Fuente Alba, Mario Mosquera, Di Vargas, Ex-Pacer, Patricio también, Nelly Marcelanza, Mati Meléndez, Daniela Tito Doble A, Braulio Alejandro, Tito, Ray 1996. Mira, mucha, mucha gente participando. Y Gonzalo, una pregunta que se ha repetido también. ¿Cuál es el gol que más recuerdas de tu carrera y cuál es para ti el más significativo en toda tu historia? Pucha, los 106 goles, es difícil acordarme de todo, la verdad. Pero no, el que le hice a Everton en la final de 2-0, que después podíamos haber sido también campeones del pentacampeonato, pero ese ha sido el gol más importante que. O el que más me ha gustado, ¿no? No el más importante, porque todos son importantes, siempre generan algo, pero en cuanto a cómo fue y en el momento que fue y las circunstancias, me quedo con ese. Mira, 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 Está buen bien. recuerdo. Te quiero invitar, Gonzalo, a que juguemos la cartilla de la Pollagol junto a la Mane para que ustedes le ayuden a la gente a ganar, porque para mañana hay Vamos. más A ver, vamos, vamos, millones de pesos a repartir en la cartilla 1317 que se puede jugar hasta las 14 horas de este martes 7 de septiembre. Así que vamos a jugar aquí con Gonzalo Fierro y Mane Fresa. La otra vez ya hicimos ganar a alguien casi 70 millones de pesos. Una sola persona que jugó de manera online. Así que, Gonzalo, atento aquí a todos los pronósticos de la Pollagol. Cartilla 1317. Partido 1, Gonzalo, mira, te la voy a dejar fácil. Local, empate o visita. O'Higgins, Colo visita todo el rato. Está, dice Gonzalo. No sé por qué siempre supe que iba a ser visita. Partido 2, Mane. Mira, aquí también lo tengo claro para dónde va. Universidad Católica, Audax Italiano. Súper local. Local, todo el La rato. Mane. Todo el rato. Partido 3, Gonzalo. Melipilla, Unión Española. Ay, me la pusiste difícil. Local, me le pilla. Local Melipilla. Ahí se la jugó. Mira, se la jugó ahí Gonzalo Fierro, que está aquí con nosotros jugando la cartilla 1317 de la Polla Gol, que tiene más de 9 millones de pesos a repartir. Partido 4, Mane. Antofagasta, Curicó. Local, Antofagasta. Sí, Antofagasta. También voy por Antofagasta. Vamos por el Baúl Vamos, Espuma. vamos, vamos. Partido 5, Gonzalo, mira. Recién te mandó saludos también Octavio Riveros. La Calera con Wanderers. Oh, genio, genio Rivero, voy por él, voy por Calera. Grande La Calera. Calera. Partido 6, Mane. Everton Palestino. Uy, Everton. Everton Palestino. No, voy a jugarme un empate. Vamos por el empate. No, Everton, local. Vamos a jugar un doble en esta Dale, patada. jugamos el doble. Empate, vamos a jugar un doble acá en la cartilla 1317 de la Polla Gol. Partido 7, Gonzalo. Santiago Morning, Copiapó. Uy, no, equipo. Empate. 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 Los empates no fallan en la cartilla, sigue Empate. vigente. Partido 8, Mane. Colombia, Chile. Chile, voy a morir, obvio. Súper Chile. Ahí, los dos están tan claritos. Mira, acá también están jugando con nosotros la gente. Daniela Venta dice La Calera, Melipilla, por acá Peserda recuerda el golazo a Cobreloa desde la banda derecha también, así que vamos a seguir recordando ahí con Gonzalo Fierro.
Partido 9, Gonzalo, Uruguay-Ecuador. Uy, ojo que Rivero te está mirando. Uruguay, vamos, Uruguay. Uruguay, dice el Fuerza local Gonzalo. charrúa. Acá yo quiero ver todos los conocimientos de la mano porque yo sé que tiene muy estudiado a Honduras contra Estados Unidos. Partido 10, Vamos, mano. clase. Ya, pues Juégate. vamos por, no sé qué, y ir por Estados Unidos, pero por Roy Robinson va, nos vamos a tirar para Honduras. Vamos por Honduras. Ya, Honduras, dice la Mane. Partido 11, Gonzalo, Austria contra Escocia. ¿Quién juega otra? ¿Quién juega qué cosa? No sé. ¡Empate! Empate. Empate nos falla. Que nombramos jugadores de Francia 98, lo único que me acordaba, partido 12, Mane, Irlanda contra Serbia. Irlanda, local. Local, dice la Mane. Partido 13, Gonzalo, Grecia contra Suecia. Grecia, Suecia. Suecia. Suecia visita, dice Gonzalo. Y el último partido de la cartilla 1317 de la Boyagol que están jugando acá en el show de prensa fútbol, Mane, Polonia, Inglaterra. No vamos por Inglaterra, visita. La visita se la juega la Mane, así que ahí está la cartilla, Mane Fresa, Gonzalo Fierro. Si usted gana, mándele ahí también una luquita a Gonzalo y a la Un Mane, porque aquí regalo, un al aire. regalo. Sí, ahora que uno está jugando tiene que haber un regalito. Sí, bueno. Y si no gana, también se puede quejar ahí a Gonzalo y la Mane. Así que vaya y juegue a la cartilla, la puede llegar 1317, tiene hasta las 14 horas de este martes 7 de septiembre y puede ganar más de 9 millones de pesos aquí con la Polla Gol. Y si no, vaya apuesta en experto.cl también desde 500 pesos en la aplicación mobile, sin moverse de su casa y puede jugar también ahí con experto, porque con experto, Mane, juegue. Juegue. Gonzalo, mira, hay mucha, mucha gente atenta aquí también siguiendo esta transmisión, viéndote aquí acá en el show de Prensa Fútbol, que quiere saber de tu despedida, porque sabemos que estás preparando tu despedida, se viene para este año. ¿Cómo visualiza esta despedida que estás armando? Mira, todavía no estoy al 100% haciéndola, se puede decir, porque estoy como en la duda por el tema de los aforos, que lógicamente están de a poco ahí saliendo la fase 3, 2, 4, no sé. Uno, dos. Entonces, me gustaría sí que fuera un estadio lleno, que fuera un monumental para recordarlo toda la vida y tengo que ver ese tema, pero sí estoy trabajando ahí. Buscando varias cosas que tengo que tener para ese día, lógicamente, junto con la gente de Colo Colo, porque vamos a tratar de buscar una fecha que acomode pa, tanto para el hincha como para las personas que yo quisiera tener. Y ahí estamos trabajando, tampoco es un proceso bien largo que vamos a tratar de que salga todo bien y esperamos nomás porque la verdad que quiero que sea algo inolvidable tanto para mí como para mis compañeros que estuvieron durante mi carrera como futbolista conmigo, así que Una pregunta que creo que está de más, pero me imagino que estamos hablando del Estadio Monumental, ¿no? sí, no. No, no la voy a hacer ahí. La única parte donde podía hacerla, o sea, Pasa. ¿verdad? La hacía, claro, si la hacía en otro lado, era porque a lo mejor la gente del club no se iba a presentar o no iba a haber algún contacto en cuanto al tema, pero hace un tiempo, una semana atrás, tuve conversaciones con el presidente, que bueno, y todos supieron que fui, que se portó muy bien. Entonces, la verdad que sí, la voy a hacer en mi casa porque es donde quiero hacerla. Es tu casa, Gonzalo, tú lo dices, y hace unos días también te hicieron un homenaje en el Monumental, te entregaron una camiseta. Yo creo que una buena señal también, eso de respetar a los futbolistas que le entregaron tanto, por ejemplo, a Colo Colo, tanto al club, y que sean reconocidos también y que no pasen colados. ¿Te parece que es una buena señal que está haciendo esta nueva directiva de Colo Colo encabezada por Edmundo Valladares? Mira, tuve una conversación con él hace 3, 4 semanas y va a ser la primera vez que lo voy a decir en prensa, felicitarlo, felicitar al mundo, porque la verdad que con la conversación que tuvimos y con lo que está haciendo en el club, estás cambiando un poco la manera de cómo era el dirigente con el jugador hace un par de años atrás. No quiero decir que el presidente que estuvo antes estuvo mal o que los dirigentes, no es eso, solamente que creo que de repente uno como trabajador de una empresa, de un club, que te reconozcan por todo lo que tú hiciste, creo que para uno como persona es importante. Y la verdad que el mundo, con toda la gente que trabaja al lado de él, está haciendo las cosas bastante bien, tiene muchas cosas en mente, no solamente por ahora, sino para pa más adelante.
está aportando mucho con los hinchas, está interactuando mucho con la gente el día a día, entonces eso creo que para el hincha colocolino es importante porque esas cosas en su momento se dejaron de lado. Y lógicamente conmigo se portó muy bien por el tema del homenaje que me hizo ahí ante el partido Antofagasta. Fui invitado también ahora al partido de Rangers en Talca para la Copa Chile. Entonces, la verdad que está haciendo las cosas muy bien y en ese sentido hay que decirle y felicitarlo. Entonces, esperamos que se mantenga porque lógicamente a uno como jugador o exjugador del club le gustaría que todo el mundo y todos los clubes fueran iguales con las personas que en algún momento dejaran un legado importante dentro de la institución. Oye, Gonzalo, no vamos a develar todas las sorpresas de la despedida, obviamente, pero sí podemos preguntar quién va a ser el infaltable, vos, ese Yo tremendo voy a jugador. ser No, infaltable. bueno, además de ti, vos, tú eres el anfitrión, vos, pero ¿quién va a ser tu invitado de honor? No, o sea, a ver, la idea mía, lo dije en su momento, la idea mía es tener a Ronaldinho, es tenerlo. O sea, lógicamente jugué con él y me encantaría por muchas cosas, porque es un ídolo de infancia, un buen compañero que tuve, que en el momento de que llegó se portó muy bien también conmigo por el tema del idioma. Y por lo que genera en expectativa en cuanto a nivel mundial, con la gente, con el. Yo creo que Ronaldinho debe ser el único futbolista del mundo que al lugar donde va o en el equipo que juega, la gente lo ama, no lo putean, no lo retan. Entonces, yo creo que el tipo se gana ese cariño, y lógicamente por lo que significaría que Ronaldinho esté en una despedida de un jugador chileno. Entonces, mira, puede ser difícil, a lo mejor mucha gente que en este momento me está escuchando me escuchó y dicen: este tipo está loco, ¿cómo va a traer a Ronaldinho? Y quizás. Puede ser que sea difícil traerlo por todo lo que genera él, pero voy a intentarlo. Me voy a jugar todas las cartas para poder traerlo. Si no se puede traer por distintos motivos, no me voy a quedar con esa sensación de decir, pucha, no lo intenté. Tú sabes que Claro. cuando a veces las cosas funcionan, entonces voy a correr el riesgo nuevamente. Bueno. ¿Y qué elegir, por ejemplo, para este partido de despedida, los que fueron más cercanos a ti, más amigos, o los que fueron importantes dentro de tu trayectoria, que fueron parte de los momentos más recordados, por así decirlo? Pucha, mira, la verdad que la voy a tener difícil, ¿eh? La voy a tener difícil. Tengo muchos años en Colo-Colo, tengo muchos amigos fuera de Colo-Colo, y ahí voy a tener que ver cómo lo hago, porque desde que me retiré me han llegado muchos mensajes de compañeros que la verdad que no esperaba, y lógicamente a mí me gustaría tenerlo, pero tampoco los puedo tener a todos. Llego a tenerlo a todos, imagínate, empiezo a jugar a las 3 de la tarde y termino a las 10 de la noche. Cuadrangular, cuadrangular. Ahí bonito para la gente que vengan, pero estoy viendo, lógicamente los que más van a estar van a ser mi amigo, lógicamente van a ser mi amigo, pero también tengo en mente de que puedan estar jugadores del año 2002 de la quiebra, que puedan estar los del tetracampeonato, que puedan estar los de la Copa 30 de Colo-Colo, amigos de selección también, entonces ahí tengo que hacer varias cosas que coordinar para que salga todo bien. También tengo compañeros y amigos que yo sé que no van a ser muy bien recibidos en el Monumental, entonces también tengo que ver eso, entonces ahí voy a ver qué es lo que pasa. Oye, Gonzalo, ¿y cuáles son los planes a futuro? ¿Te gustaría ser técnico? ¿Te ves en algo especial? ¿Cómo se ve el horizonte? Mira, por ahora, con todo como lo que ha pasado por el tema de la pandemia y todo, la verdad que, y no tenía todavía en mente quizás al 100% de retirarme del fútbol, y como ya salió todo, como que yo ahí un poco en la duda, pero sí, lógicamente, me gustaría a lo mejor más adelante, por ahora no tengo el curso como técnico, me gustaría a lo mejor quizás hacerlo en un tiempo más. Tengo escuelas de fútbol acá en la comuna, estamos con mis cuñados armando un taller, bueno, el taller automotriz está, pero lo queremos agrandar más. Y otros proyectos más que están ahí en mente, que lo estoy en reunión y cosas así por el estilo, pero en eso por ahora estoy. Quizás como técnico para más adelante a lo mejor pueda que pueda salir algo. Mira, mira, puede ser ahí una buena opción ahí para el camino de Gonzalo Fierro para adelante. Oye, Gonzalo, ¿te gustaba el apodo Joven Pistolero o no? ¿O te cargaba ese apodo? ¿Te conoció todo el mundo así? No, me gustaba, no, me gustaba. Ah, que desde que salió ese apodo, como que, no sé, dije, es mío, me calza justo como, no sé, el joven pistolero. Ahora soy el viejo pistolero, entonces la verdad que me El gusta. señor, el pistolero señor. Claro, aparte, el apodo lo colocó un gran relator, una gran persona que sabe mucho de fútbol, entonces las veces que compartí con él o hablamos de este tema, que fue Claudio Palma, siempre nos recordamos de la manera como fue, entonces
Es un tipo que la verdad que me encanta cómo transmite los partidos, cómo habla. Tuve muchas reuniones y conversaciones con él, entonces la verdad que es un excelente tipo y la verdad que me encanta que el joven pistolero lo haya apodado él. Oye, pero acá, mira, la transmisión nos pregunta Daniela, también dice, pregúntale cómo le decían acá en Maipú. Pues es que en Maipú la verdad que tenía mucho, mucho Sí, pues apodo. sí, más seudónimos, pues mucha gente conocía, ¿no? Chalito, Chalín, Gonza, Chami, no, habían varios, dependiendo del año, si era chico Chami, si era grande Chalito, si era más grande Gonza, entonces. Y ahí creciendo. Sí. Oye, Gonzalo, ya para ir cerrando esta entretenida entrevista que tuvimos el día de hoy, tuviste muchos compañeros entretenidos. Bueno, también te cuento que soy fan del Mati Fernández, pero me gustaría que me contí alguna anécdota que te acordís con alguno de tus grandes compañeros. O sea, estuviste con Adriano, estuviste con Ronaldinho, estuviste en el Colo-Colo, en la selección, no sé, alguna anécdota con alguna figura que te acuerde y que te haya quedado ahí en la memoria. Pucha, a ver, sí, en Brasil anécdotas tengo, bueno, muy pocas. La verdad que no era mucho de salir. Sí, tengo anécdotas que en su momento con Adriano, con el mismo Ronaldinho, que los tipos llegaban después de una fiesta, se quedaban dormidos en el camarín, no entrenaban. Que tengo, los tipos podían quedarse durmiendo en el camarín 2, 3 horas y Por terminar lo menos entrenando. llegar al camarín. Por lo menos llegaban y ahí se quedaban, pues, o sea, no era siempre, pero sí eran anécdotas que de repente los miráis y decís, chulo, esta cuestión no, nunca me había Chile, muchas anécdotas son más de camarín, como más secreta, como que Pero no. alguna pichanga, no sé, pues de repente nos cuentan, no sé, pues a uno que molestaban harto en el A bus ver, ya o... no te voy a dar nombre, pero con unos compañeros, el año 2006, 2007, creo. Vamos a una discoteca con nuestra señora ahora actualmente, que en ese tiempo eran nuestras pololas, nuestras novias. La gente de lo que te estoy hablando, no, año. Tiempo atrás. Claro, y esta discoteca quedaba como Camino a Viña, no me acuerdo el nombre que era. Resulta que cuando salimos de la disco, imagínate la irresponsabilidad, o sea, no veníamos saliendo en buenas condiciones. Y en vez de agarrar para Santiago, agarramos para Viña. Y nos dimos cuenta cuando estábamos pagando el peaje. No, Estábamos así, y decíamos, pero ¿cómo? Vamos para mi casa, ¿cómo pagando peaje? Y ahí preguntamos, oiga, digo, ¿dónde vamos? No, me cuento el camino a Viña o al paraíso. Como que. Entonces, ahora las cuento, pero en su momento responsabilidad no, tremenda. pero sí, obviamente, nos reímos ahora, Pero pero obviamente. claro, uno ahora, uy, ahora me río, lógicamente, en ese tiempo no tenía nada, pero ahora no, nunca más, para nunca más hacerla, porque lógicamente uno es irresponsable en ese aspecto, pero fue una anécdota y otras más que hay dentro del fútbol, pero son anécdotas más que nada en camarín y después un partido, talla en el avión cuando los chicos son nuevos y te subían a un avión por primera vez, que les pasáis el típico CD, te decía andan del piloto para que ponga música, entonces el tipo iba con el piloto para que ponga música, o cuando pasaba la niña en ese momento con el carrito ahí dentro a darte bebida, un sándwich, Sí. le decíais que no tenía que comer o pedir, pues si no tenía plata no tenía cómo pagar y se quedaban ahí, te preguntaban, no quiero nada porque no tengo plata, entonces eran como, creo que muchos equipos la vienen, Que sos pesado. pero esa del CD sí es buena, esa del CD que. Sí, eso está bueno. Oye, Pero a ti Gonzalo, te. y el más molestoso, porque tuviste hartos compañeros, uno de los más molestosos. Siempre hay uno molestoso. Siempre sí, siempre en un plantel tienes jugadores que sí, que dicen cosas y son divertidos, pero me quedo con la dupla Alexis Sánchez, Arturo Vidal, el año 2000. 6, 7 en Colo-Colo, que eran dos niños, uno de 17 años, el otro de 18, y todo el día se mataban, peleaban, tallas para allá, tallas para acá, cuando uno hacía goles, el otro no hacía goles, cuando uno jugaba bien, el otro jugaba mal, entonces no, uno llegaba en un auto, el otro que llegaba en un auto mejor, peleaban todo el día, no, esa anécdota y esos chistes, no, la verdad que no, hasta el día de hoy me acuerdo. No tienen comparación.
No, con nadie, con nadie. Se adoran. Son terribles, son únicos. Y Gonzalo, a propósito de ex compañero, ¿qué te parece ver a Chupete ahora de vuelta en México, nuevamente como ídolo, independiente que va a la filial del Monterrey, pero un renacer en su carrera a los 40 años? ¿Te lo imaginabas? No, no, la verdad que no, porque, bueno, con Humberto hasta el día de hoy tengo relación, bueno, lo que se fue a México ahora no, pero compartimos varias veces porque él también tiene una escuela de fútbol en San Antonio, varias veces jugamos con la escuela mía y con la de él, conversábamos, nos hablábamos y la verdad que me sorprendió que haya tomado un nuevo renacer en el fútbol, porque la verdad que verlo de la forma como estaba en Serena, que haya bajado de peso, que se haya preocupado nuevamente con un chico, no sé, de 20 años, que aparte rendía porque así hace goles, juega bien, entonces me sorprendió que haya nuevamente vuelto, no quizá al nivel de antes, porque lógicamente no está al mismo nivel, pero sí que nuevamente sigue aportando en el fútbol y felicidad pura de que haya vuelto a México, un lugar donde él se siente cómodo, que un lugar de su casa, que la gente lo quiera tanto y ahí comparo un poco como lo que hablamos delante de Colo-Colo con el mundo Mayares, porque te llevan a Chupete con 40 y tantos años a un fútbol donde la verdad que es más competitivo quizás que otro y que lo lleven a jugar todavía. Eso es porque todo lo que Humberto entregó en Monterrey se lo están devolviendo ahora con cariño. Oye, Gonzalo, te queremos agradecer. Ha sido una tremenda, tremenda entrevista. Muy bien, pasó volando el tiempo y te agradecemos la buena onda, la buena disposición para estar con nosotros acá en el show de Prensa Fútbol. Y desde ya quedamos la petición para transmitir la despedida, la Sí. post de la fiesta ahí con Ronaldinho. Queremos estar ahí, hacer un live ahí también junto a Gonzalo Fierro, hacer todo lo que corresponde ahí, pero Backstage. acompañarte también en tu despedida, Gonzalo. El día a día, de las 7 de la mañana en adelante, a ver qué es lo que hace Gonzalo Fierro durante el día hasta el término de su día. Golazo. Vamos, vamos a trabajar para ver qué es lo que vamos a hacer. Estamos ahí en contacto, ahí nos coordinamos y no hay ningún problema. Si la idea es que a todo el mundo le guste esta despedida que voy a tener, así que vamos a trabajar harto para eso. Eso, Gonzalo, un abrazo Gracias, grande, mucho éxito Gonzalo. para ti y las puertas de Prensa Fútbol quedan abiertas para ti. Un abrazo grande y mucho éxito, Siempre. Gonzalo. Chao, Muchas gracias. Gonzalo. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Ahí pasaba con nosotros Gonzalo Fierro. Ahí multicampeón con Colo-Colo, pasó por Flamengo, la selección, Manny, y antes de irnos tú tienes que contarnos dónde hay que ir sin falta todos los lunes y toda la semana, porque siempre hay que ir a Red Frog Bar Tobalaba 1099. Así es, porque nuestros amigos de Red Frog están atendiendo en horarios que están informando a través de su Instagram, también están informando la carta que entregan a domicilio, que no es la misma del local, pero usted ya puede ir al local de lunes a domingo. Así que para todas las informaciones, arroba Red Frog Bar en Instagram y va a poder enterarse de todo lo que están entregando tanto a domicilio como en el local, Guaja. Así que le agradecemos también a toda la gente que participó con nosotros. Mucha, mucha gente participando. Leímos todos los comentarios muy, muy activos. Así que le agradecemos a todos. Y nosotros, Manes, nos juntamos el próximo lunes con otro gran invitado como Gonzalo Fierro. Y también dejamos invitado a toda la gente que nos vea martes y jueves Prensa Fútbol en Radio Z por prensafútbol.cl y Radio Z.cl. Nosotros nos juntamos el próximo lunes. Chao, chao, Chao. Manes.